¿Cómo están, hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Te saluda Daniel Rivas de Aprendiendo Juntos. Es un privilegio poder saludarles en el amor de Cristo, esperando que se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a aprender en esta ocasión esta alabanza que se llama Solamente Alábale, ¿verdad? Vamos a hacerla una nota de Do mayor, ¿verdad? Para que la aprendamos. Sí, es una alabanza, podemos hacer un estilo cumbia. Yo lo voy a usar, nada más voy a usar piano ahorita, okay, para que veamos también cómo se escucha también usando nada más el piano. Vale, fíjense bien. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tu mano, abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tu mano, abre tu boca y alaba al Señor. Que está fácil, ¿verdad? No está tan complicado, está sencillo. Así es que vamos a aprender ahora los acordes que se usan o que se van a estar usando, ¿verdad? Normal, fácil, ¿verdad? Do mayor, vamos a usar un fa y re y un la menor, ok. Ese es el único menor que vamos a agregar, el la menor este, ok. Si no, pues lo podemos dejar liso normal, ok. Pero ahorita vamos a ver eso, ok. Vamos allí. La dulce presencia de Dios está a sol en este lugar. El Espíritu Santo fa sobre su iglesia, sol se va a derramar. La dulce presencia de Dios está sol en este lugar. Su Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. ¿Ok? Está sencillo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Normal, voy a poner el bajo ahora para que vean la diferencia de cómo se hace. Ya usando el bajo, ¿verdad? La dulce presencia de Dios está en este lugar. ¿Verdad? Su Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. Aquí, yo hice el fa después, ¿verdad? Pero si lo hacemos después, se va a hacer un toque nada más y regresamos a sol y regresamos a do. Pero si no, lo hacemos normal. La dulce presencia de Dios está en este lugar, ¿verdad? Sol, ¿verdad? Su Espíritu Santo sobre su iglesia, sol, se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Espíritu su iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Ok, entonces aquí meto como un pequeño mambo, por decirlo así. Si usted quiere, lo puede hacer. Si hace esa parte, ¿verdad? Lo puede hacer al principio y en la segunda vez que se repite, le mete la cumbia, ¿ok? Solamente alaba. Solamente alaba. Con el corazón. ¿Ok? Esto nada más.
solamente alaba. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tu mano, abre su boca y alaba al Señor. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tu mano, abre tu boca y alaba al Señor. Entonces, si quiere hacer el mambo este, ¿verdad? En el coro una vez, ¿verdad? Lo puede hacer y hágalo fácil. ¿Ok? Una vez más. Ok, aquí voy a decir algo más también para corregir algo. O por si acaso, ¿verdad? Usted ve o escucha y dice, no, pues me sale mejor no meter el menor, ¿verdad? Y lo voy a hacer nada más en nada más usando el do y el sol. Lo puede hacer también. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale. Pero si metemos el mambo, le vamos a dar un realce diferente, ¿verdad? Porque es ahí donde podemos meter el menor para que se escuche mejor, ¿ok? Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Ok, ve que está fácil, no está complicado, está sencillo. Nada más es tratar la manera de llevar ese control. Ahora bien, queremos ponerle la cumbia, ¿verdad? Vamos a ponerle una cumbia. También lo puede hacer, ¿ok? Lo vamos a hacer normal, solo voy a usar la caja rítmica de la cumbia para que vean cómo se escucha, ¿verdad? Solamente alábale. Complicado, ¿verdad? Está fácil, sencilla la alabanza y ahí pues, usted puede hacerlo como usted le guste, como usted desee y la va a escuchar muy bonita. Así que los dejo hasta aquí. Dios me los bendiga. Adelante siempre en el Señor. Ya sabe, suscríbase a nuestro canal.
sea parte de esta bendición, ¿no? Y que podamos ser de mucha bendición para otros también nosotros. Ayúdanos a poder publicar y poder, pues, comentar, como a la misma vez, pues, más que todo, darnos a conocer, ¿verdad? A otros que todavía no nos conocen, que podamos ser de bendición para ellos también. Así es que los dejo hasta aquí. Dios me los bendiga y ya sabes, seguimos aprendiendo juntos. Bye bye.